drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know I sad songs, I sad songs. Oh, I know I sad songs, I sad songs.
Muy buenas, ya estamos aquí de nuevo. A ver qué nos depara hoy. Ya, robo con un drive. Caballero, pare, para ahí. Caballero. Para arriba. Al suelo. Al suelo, le he dicho. No le vuelva a repetir, al suelo. Tranquilo, tranquilo, hijo, tranquilo. ¿Dónde iba tan corriendo? ¿Eh? No le escuchaba, no le escuchaba. Me estaba acercando a usted. No le escuchaba, tranquilo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, caballero? ¿Qué levántese. Coño. ¿Qué coño? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Levántese, caballero. Acabamos de recibir un robo y acaban de dar su identificación. Levántese y póngase contra la patrulla. Levantar. Coño. Vamos ahí. Venga, caballero, arriba. Contra la patrulla. Dígame, ¿de dónde viene, caballero? Venía a hacer unas compras, quería comprar algo en esa tienda que estaba allá atrás, caminando. Ya, ya veo, pues le comento, caballero. Nos acaban de llamar desde la casa de la seguridad privada y han dado una descripción suya, básicamente, saliendo de la casa. ¿Tiene usted algo que decir? Completamente mentira, es mentira todo. Completamente mentira. ¿Tiene algo que encima que le pueda comprometer? Nada, oficial. Solamente venía por aquí a comprar algo. Puede ya, que no, pues... alguna alarma o algo por el estilo. Vale, pues me lo va a contar en comisaría, que está cayendo bastante lluvia. De acuerdo, sí, estoy... estoy con usted, venga. Ábrame la puerta y entro. Aquí mando, informo, tengo al parecer al sujeto de que salía de la casa corriendo. Afirmativo, así es, lleva como una especie de gorro con pincho y bandana negra. A ver si me pueden confirmar. ¿Cómo se encuentra, caballero? Afortunadamente llevaba el casco que tenía y me encuentro mejor. Bien, no se preocupe, oficial. Central, mándenos una ambulancia a Power Street con Vespucci Boulevard. Sí, y una grúa, por favor. Sí, tengo que irme. Madre mía, la que está cayendo. Bueno, caballero, entonces no me va a decir usted qué hacía dentro de esa casa. Caballero, oficial, que estaba fuera de la casa, estaba saliendo. Mire, iba caminando yo por ahí por esas calles buscando una tienda. Yo no soy de aquí, oficial. Ya va, a ver si se ha equivocado de tienda y ha entrado en una casa ajena. Puede ser que sí, pero le digo, nunca fueron mis intenciones robar o hacer nada. Muy bien, caballero, pues le informo que no tiene derecho a un abogado, ya que ha sido pillado un flagrante delito. Tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a declararse contra sí mismo, también tiene derecho a recibir atención sanitaria por parte de un médico forense, tiene derecho a comida y bebida, tiene derecho a una llamada en presencia de autoridad. ¿Está delante de usted sus derechos, caballero? Entiendo, entiendo. Cuidado con la cabeza, acompáñeme dentro. Thank you.
Y cuénteme, lo de llevar el rostro oculto, ¿por qué? ¿Por los mosquitos o algo? ¿O alergia? Yo le comento, oficial, le comento. Mire, vamos a ir al grano. Vamos a ir al punto. Vamos a dejarnos de tonterías, de tiendas ni mierdas. ¿Le Sí, parece? dígame. Sí, pase, pase y me va Robaron mi contando. motocicleta. Robaron mi motocicleta. A mí me gusta ir con las motos y me dieron una información de que la motocicleta podría... Disculpe, disculpe. Entiendo que no le guste mi casco. Sí, mejor, mejor sin casco. Cuénteme, cuénteme. Le sigo comentando. Me llegó una información que mi motocicleta fue robada y la llevaron allá. Un mecánico se la llevó. La tenía ahí para venderla y fui yo, mi mano, a buscarla. Es una motocicleta que me dio mi padre en el 93, una Harley, Sí. que le tenía mucho cariño. Y pues la fui a buscar yo. Supongo que esas personas que viven ahí vieron que yo era un blanquito, pelo largo, rubio, y se habrán asustado y habrán llamado a la policía. En ningún momento mi intención fue robar algo de esa Vale, casa. ya le Usted... digo, caballero, la alarma de la vivienda saltó, las cámaras de la central al parecer pudieron ver algo y coincide con su descripción. Y encima cuando llegó la escena de, vamos, del delito, le veo a usted corriendo, un poco sospechoso, ¿no, caballero? Efectivamente, no le voy a mentir. Cuando entré a esa casa, por el garaje, me empezaron a disparar. Abrieron fuego contra mí como si yo fuese un peluche, Ajá. una mierda en el suelo. Yo salí todo asustado. Hombre, tenga en Además, cuenta que si perfectamente entra en se una puede ver. casa ajena, no le reciba como si fuese, no sé, como si No le fuese familia suya, reprocho, ¿no? oficial. No le reprocho, oficial. ¿Dónde tiene usted su Lo documentación, único... caballero? billetera en la parte de atrás del bolsillo derecho. Vale, póngase contra la pared, por favor, que le voy a coger la documentación y le voy a cachar si no le importa. Muy bien, señor Magazur. ¿Lleva usted algo que le pueda comprometer? Dese la Moto, vuelta. realmente me robaron mi casco y ahora la policía. Muy buenas, Alex Abascal, 30. Bienvenido. Vamos a ver, caballero. Vale, voy. Le voy a ir de momento, le voy a quitar las esposas, ¿de acuerdo? Le Gracias, quito la oficial. esposa y quítase usted mismo la bandana, por favor. Voy a avisar a central para ver si me puede mandar las cámaras para ver el tema, ¿vale? Mando para central, a ver si me pueden mandar al ordenador de aquí de interrogatorios la información de las cámaras, por favor. 10-4. Ajá. Muy bien, señor MacArthur. Al parecer es confirmado lo que usted nos cuenta. Que usted entró ahí, bueno, no, al parecer no ha forzado usted la puerta y es verdad que se ven algunos tiros que esperemos que no le hayan impactado. Pues, le veo bien, ¿no? No veo que tenga nada raro. No, no estoy perfectamente.
Estoy perfectamente, oficial. Tenga su DNI, caballero. Y bueno, solo espero que pueda entender la actuación policial, debido a que nos llega el aviso más o menos de la descripción de la persona. Pero una vez comprobado el tema del ordenador de las cámaras, no hay ningún problema. Viendo que tampoco lleva usted nada encima que le pueda comprometer, en este momento está usted en disposición, vamos, que es libre. ¡Muy buena! Gracias, oficial, y disculpe la molestia y el malentendido. Nada, entienda la situación. Una persona corriendo por la noche cuando nos dan un aviso, un poco sospechoso. Lo entiendo perfectamente, oficial. Disculpe las molestias por mi parte. Desde su punto de vista, debió ser bastante sospechoso. Exacto. Acompáñeme, caballero. Vamos a darle chance a la gente. No lleva nada. Seguramente lo lleve su compañero. A lo mejor no le han dado tiempo ni a robar. Mamá, no lleva zapatos, lleva todo. Si no llevas zapatos. Y dígame, ¿a qué se dedica, caballero? Pues yo no soy de esta ciudad. Venía de paso. Aquí yo vengo de Texas. De Rockford, un pueblo de allá. Y pues soy un aficionado de las motocicletas. Me gusta vacacionar y pues ando dando vueltas por todo Estados Unidos. Llegué aquí y pues a un pueblo llamado Sandy Shores. Allá pues un mecánico me robó una moto. Al parecer me dieron un pinganillo de que la encontraron. Ya. Yeah. No venía pues a llamar a For un Drive y pues. Pues caballero, la próxima vez que tenga esa información, mejor contacte con la policía y no se tome la justicia por su mano. Entiendo, entiendo. Veo que tiene más lógica lo que dice. Sí. Más que nada porque puede pasar este malentendido que ha habido, ¿sabes? Ya. Bueno, pues yo me retiro, oficial. Muchísimas gracias. Venga, que tenga buen día y disculpe las molestias de haberle trasladado hacia la comisaría de Los Santos. Igualmente, oficial. Que tenga buen día. Que tenga buen día, caballero. No llevamos nada, chicos. No podemos hacer nada. ¡Hostia! Me doy una hostia ahí. ¿Qué se cuenta, mi gente? ¿Qué os contáis, mis niños? Tal se ve un poquillo muerto, ¿eh? Ahí va. El server ahora mismo de patas caídas, tío. Está la instrucción de la policía por un lado, que han entrado 7 nuevos cadetes. Y poco más, a ver qué me contáis ustedes, chicos. Aquí es donde habían robado. A ver, yo lo he visto corriendo por ahí arriba. Un hombre con una Sánchez, como una. Pues, como no hay hombres con una Sánchez. A ver qué se cuenta, mi gente. Estáis muy calladitos, ¿eh? No me gusta que estéis tan calladitos. ¿Qué os pasa, chicos?
Dame un momento. Ay. He abierto aquí una cosa, ahora no puedo quitarla, tío. Se ve mal lo de abajo, ¿verdad? Lo del nombre, el rango y el nombre. A ver. Generar color. Voy a darle como tenía antes, ¿no? Un momento, chicos. Ahora también la voy a cambiar, le voy a poner este color que tenía antes. Vale, ahí lo tengo bien. Tengo que meter más claro, me parece, ¿verdad? ¡Arriba la mano! ¡Esto es un atraco! Da un momento. Ahí, este color voy a poner. Este, para la fecha también. Generar color, control V. Un momento que estoy terminando de cuadrar aquí una cosita que no me gustaba cómo estaba quedando. El color. Es verdad que no se ve. Ahora aquí a la derecha ya se ve mejor lo del nombre. Ahí está. ¿Qué pasa, asesino? ¿Qué tal? La gente de aquí farmeando. Ya empezamos ahí con la droga. Vamos a ver qué tal. A ver si pillamos alguno. Bien, aquí tío, echando el ratillo, a ver si hacemos algo interesante en el server, que está la cosa muerta, tío. Hay un evento de bandas en un server y muy buena, Gavilán Gamer. Pues está muerto, tío. Es que hoy hay instrucción de policías y entonces no hay muchos policías. Han entrado cadetes nuevos. Y bueno. Y el otro servidor hay eventos de banda, entonces pues tampoco hay chance, tío.
Claro, está la cosa muertilla. Ahí, ahí. Voy a dar una vuelta así andando. Vamos a ver, tío. Y además ha estado el stream muerto también. Otro día hubo más chance. No sé si hoy está todo el mundo en directo y por eso está tan repartida la gente. Pero bueno. Buena musiquita y nada, a esperar. Ese Vicente, muy buenas. Vicente, a ver si hablamos, ¿no? No sé dónde te metes, tío. Estoy muy bien, tío. Sí, menos mal. ¿What? ¿Pero se han subido el sueldo o qué? Esto tiene que estar mal. ¿1.000 euros? ¿$1.000 no han subido? El otro día, Gavilán, no estuviste. Había aquí 150 y tantas personas hablando, ¿eh? Una locura. El chat en modo lento y todo. Una locura. No grabo con delay, ¿eh? Que yo sepa, no hay delay, ¿eh? A no ser que haya lag, pero vamos. Sí, pero bueno, que tampoco yo, nosotros el dinero al fin y al cabo. Yo que rolo de policía. Yo que rolo de policía no. Vicente, pues no sé, tío, si eres tú o no. Pero ya me has dejado rayado. Caballero, van arriba. Van arriba. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? Póngase contra la pared. ¿Pero por qué? Pero si no he hecho nada. Bueno, usted póngase contra la pared. Le voy a asegurar por mi seguridad, ¿vale?
Madre de Dios. ¿Qué estaba haciendo usted, caballero? Pues pedirle cambio para subirme a la noria, que dicen que no tienen cambio de 50. Muy bien, pues... Y a ver si alguno tiene cambio por ahí. Póngase contra la pared y dígame dónde tiene usted su documentación. Aquí en el bolsillo derecho. Esa es la vuelta. Si está en el derecho, ¿cómo voy a darme la vuelta? ¿Cogerlo desde ahí? Usted es a la vuelta. Yo, no, usted no se preocupe que ya me busco yo la manera de cogerlo. ¿Quiere arrimarse más a mí o qué? Muy bien, señor Carter. Dígame, ¿qué estaba haciendo? Ya se lo he dicho. No tiene... Que el de la noria no tiene... El hacer la animación esa... Sí, pero el hacer la animación esa se considera por la administración como si estuviese traficando, ¿eh? ¿Tiene usted algo que le pueda comprometer? Negativo. Vale, demos un momento, voy a avisar a la central. Unión 10 para central. Sí, le informo. Tenía aquí un sujeto en actitud sospechosa. A ver si me pueden revisar las cámaras de aquí, de las atracciones, de la zona del Pier. Esto es así. Chicos, estoy en directo. Una cosa, si se pillaba a un tío haciendo la animación por la zona de playa o pier, la animación de contar moneda, simulando... Sí, se le cachea y tal, pero si no tiene nada... Si no tiene nada, no tiene nada. Pues lo deja irse. Vale. Si no hace nada, es que te estás vacilando en tu cara. Ya, pero ¿hay alguna manera entonces de...? Pues si van a estar así todo el rato... Si no tiene nada, no tiene nada. Vale. A ver, te da el derecho de que lo puedes cachar siempre. Vale, perfecto. Gracias, chicos. Nada. Vale, pues no tiene nada. Server group assigned. De acuerdo, 10-4. Esa es la vuelta, señor. Joder. Es como no tenía nada. No, se, no puede uno ni pedir cambio. Aquí tiene, caballero. Tu DNI. Que tenga buen día, caballero. Igualmente. Madre mía. Era Cano, sí, el que ha hablado con Cano. Actitud sospechosa, vale. Pues exacto, se puede coger y se puede... preguntar y cachear sin por tener esa actitud. Y ahí está haciendo la actitud. Pero qué pasa, que si vende, él puede vender ahora mismo. ¡Zorro Twitch! Qué buena ahí. Por aquí antes había venido una moto Sánchez, se habrá pirado. ¿Está grabando algo? ¿Por qué? Porque sale arriba el rec. He puesto el overlay como si fuese una cámara de la policía, loco. Mira, abajo a la derecha sale lo de LSP Country, mi nombre y la hora y fecha, y arriba el rec. Simula como si fuese, como si tú estuvieses viendo la cámara. Es lo que simula. Exacto, era pose. Bueno, nos vamos a ir de aquí. Ya hemos dado el sustito. Gracias por el follow, Rascayu84. Muchas gracias por el follow. Bienvenido a tu nueva casa. A ver si se va animando esto, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde has echado la whitelist, tío? Actualmente Los Santos Live es el que recomiendan, pero no tengo ni idea, tío.
El chat, ¿eh? El cuadro de los guardacostas se puede robar. En teoría no. Es como si fuese... Ah, es decir, no se puede. Ni el quad, ni el vehículo de policía, ni nada. Nada que venga, que tenga que ver con la facción de esas. Vaya, mira. Mira ese. Ahí tenemos al vendedor. ¡Ey! Va leyendo el chat, cago en la mar. Yo es que no he probado otro, ¿eh? Yo, los otros que he probado no eran de rol. Era, por ejemplo, temas de zombies, de... atrapa al ladrón, cosas así. Ah, muy seria. Ay. Mando código 1. La barra administrativa, ¿cómo sería? Está el server muerto, tío. Qué rabia, ¿eh? Hombre, ahora mismo con la whitelist está cerrada, pero vamos, que la va... no van a tardar en abrirla, ¿eh? Le están dando caña a los desarrolladores para Rage. O sea, que no creo que tarde mucho en abrir, chicos. No desesperéis. Claro, es decir, no, a ver, la abrirán. Abrirán, la... una cosa es que abran la whitelist y otra cosa es que luego pases el examen, ¿eh? Anda que no hay gente echando la whitelist ahora en despistados en el foro. Y si te fijas, la mayoría tienen que volver a los 3 días para poder... Buenas, muy, gente. Muy buenas, caballeros. Vengo a pagar mi multa. Muy buenas, gente. No, no, no se puede. Echar no, porque en cuanto la eche, encima te pueden banear, ¿sabes? Encima te pueden banear. Caballero, dígame. Para pagar mi multa. Déjame su documentación, por favor. Casualidad que vengo aquí y... Muy bien, señor Luciano, deme un momento. Voy a comprobar. Vale. Muy bien, señor Luciano, tiene usted $1,400 en multa de radar.
Le voy a aplicar el... Le voy a aplicar el 50%. Ah, pues al final me ha salido barato. Te digo... A ver... Le digo, caballero, le voy a aplicar el 50%, se le quedará el $700. Muchas gracias. Vamos a proceder al cobro telemático. Vale. Es 10. 700. Pago. Das radar. Un momento, vamos a comprobar el ordenador. Aquí tiene, caballero. Está todo correcto. Pues nada más, ¿verdad? Nada más, caballero. Todo correcto. Pues muchas gracias. Que tenga buen día. Que tenga buen día. Buen servicio, señor agente. Muchas gracias, caballero. Vamos. A ver, que he quitado el chat. Disculpad, chicos. La mayoría, claro, la pasa después de habértela estudiado, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues vamos allá entonces. Le dejo en basureros y... Porque es que además me acaban de llamar. Sí, a ver, han ampliado la plantilla de entrevistadores. Entre ¿Para qué? Paso... Para abrir... Es decir, para poder... Para poder... ¿Cómo se dice? Lo diré. Me ha ido la olla a mí ahora mismo. Para poder atender tanta demanda que hay. O sea que en breve, vamos. Ya digo yo que en breve. Y lo que me lía en la cabeza. Oye, ya estoy dudando. El Rage es otra plataforma, la cual admite hasta 1000 jugadores simultáneos. Aquí ahora mismo en 5M, que es otra plataforma, está programado solo para 32 jugadores por servidor. A ver, estoy rayado. Voy a mirar una cosa. Porque a ver si es verdad que ahora tengo yo aquí... Delay. No tengo delay. Está deshabilitado. No tengo delay. Ah, porque estás diciendo dilo que me lía la cabeza y yo ya lo había dicho cuando te he leído. Por eso digo, váyase que haya delay. Pero no, está configurado bien el OBS, ¿eh? No hay delay. Interactúo en tiempo real con ustedes. Es decir, vosotros escribís y yo te contesto al momento. Ah, vale. Sí, porque eso cuando inicio el stream se reinicia. Entonces cuando haya ahora 3 follows más, pues ya se verá todo. Asesino, el número 6. Ahí. A ver, que puede ser que lo de las alertas esté bugueado, también. Eventos. No, ¿ves? Ya sale, mira, ahí sale ya el evento, ¿ves? Ahora ahí arriba ya ha salido. Lo que me estoy fijando que si no sale el nombre es porque no cabe. Dame un momento, chicos.
ancho 300. Eso es porque no cabrá el nombre entero. Pues... pues no lo sé ahora mismo. Ahí estoy tocándolo. ¿Dónde va ese? Muchas gracias por el follow, pásame el ketchup. Vale, pero lo tendré en cuenta, ¿vale? Estaré al tanto. Seguramente sea lo que digo, ¿eh? Que antes no cabía el nombre y por eso no sale bien. Dios, esta gente. Está loca. Solo sale el mío, sí. Muy bien, asesino. Pues ese es el de like que tenemos. Básicamente nulo. Está server muerto, ¿eh? Sí, es lo que intento explicar. Despistados se desarrolló en 5M cuando eran 32 en LOTS. ¿Qué pasa? Que ahora, para llevarse todo esto que tienen aquí montado, tienen que reprogramar de 0 para 64 en LOTS. Esa es la putada. Entonces, no les interesa reprogramar de 0 para 64 en LOTS. Les interesa más coger y hacer directamente Rage. Hacer directamente, desarrollan para la plataforma Rage. Yo creo que es mejor incluso. Aunan todo el esfuerzo que tiene en un mismo sentido, esa plataforma. Estoy recordando, bueno, he activado el loot, ¿vale? Que me apoyáis al canal, saldrá un mensaje ahí arriba a la izquierda y me apoyáis, ¿vale? Entonces todo el dinero que se recaude de eso, y ya lo he dicho también, con el tema de la sub, de las donaciones y todo, van para sorteos para los propios seguidores del canal o suscriptores, ¿vale? Pues vengo de ahí, Mando código 1. Vengo de ahí de ver el masacro, ¿eh? Masacro y... perro rojo. Joder, mira por dónde vaya el inferno. No me jodas. Venga, ¿están troleando o qué? Están aburridos, sí. En Rage, no, la facción de la policía y eso, si mantienes tu mismo personaje,
No hay problema, ¿sabes? Se mantiene. El resto sí, no habrá problema alguno. El resto tendrán que reiniciar. Hay que seguir a un inferno dando vueltas. Ahora, garaje rojo. Esto lo hacen para entretenerte y vender droga. Ahora tú lo que va a tardar en salir la venta de droga ahora. ¡Hostia! Menudo salto, loco. Pero son distintos. Ahí lo he visto. Este es distinto, mira, este, yo voy detrás de este y este no me ha mandado en torno en ningún momento. Yo flipo, tío. Mira la velocidad que iba ese y no ha mandado en torno. Es flipante, tío. Sí, pues eso, mira, mira. Mira el mapa como está ahora. Mira. Bueno, y no mandalo entornos ridículos. Un inferno rojo a toda velocidad. Anda que no hay inferno rojo en la ciudad. ¿Sabes? Esto es un entorno de ridículo, pero bueno. Luego los para y dice, no, es que yo, ¿cómo sabes que soy yo? Ah, sí, eso no lo hacen. Con más tres no hay gente. Eso sí está bien, un entorno. Garaje rojo y una mujer con pelo naranja está metiendo el dedito. Ya. Bueno, soy un policía, no podía todo, así que... Encima estos se están rayando aquí. Ah, que se aburre. Coger un centro... hemos tenido un inferno rojo. Nada, pues venga, ahora cogemos... ¿Ves? Esto es más interesante. Esto es lo tuyo. Muy buena, ¿qué pasa aquí? Está buena, Payo Poli. Hola, buenas noches. Un moro, no ha intentado robar, se ha ido por allí. Sí. Un moro, ¿y cómo? A ver si yo... No hay moros en la ciudad, macho. Moro, ¿cómo iba vestido? Chaleco reflectante. Hola, camiseta blanca, pantalones amarillos, calcetines y una chancla de color azul. Venga, pues póngase contra la pared. Y Adidas. Oye, Pita, sí, señora, ¿te pasa algo? Mira cómo anda.
Ha dicho ya contra la pared, no contra la patrulla, Farigomi. Ah, vale, perdón, perdón. O sea, que usted es el que está intentando robar, ¿no? Que no, que era broma, hombre. Vale, pues igualmente sí. Se pone contra la pared por desacato a la autoridad y vacila a la policía. Voy a sacar la moto del medio. Gitano, ¿tú has visto algún desacato? Caballero, que se ponga la pared, ya se lo he dicho dos veces. Desacato a la autoridad por segunda vez. No se lo vuelvo a repetir. Contra la pared. Madre mía. Tampoco es desacato, ¿eh? Vale, vale. Caballero, ¿quiere que saque el BOE? ¿Quiere que saque el BOE y le diga lo que tiene usted? Madre mía, obstrucción a la justicia. ¿Le parece bien, caballero? Joder, tranquilo. Este agente se ha emocionado, ¿eh? Le dieron la placa allí y ya viene con ganas de poner multa. Sí, sí. Desacato. Me cago en Dios. Desacato. En la cárcel te va a poner multas. Vale conmigo. Vine con ganas. Sí, sí. Pues sí, me están dando... Le digo una broma y viene todo agresivo. Caballero, si llaman ustedes a la policía y estoy preguntando... Yo no he llamado a la policía. ¿Me has visto llamar a la policía? Yo vengo... Yo llamo a algún vecino. Yo... Habrá llamado porque está asustado hacia el claro. Con una navaja. Yo no he llamado a la policía, ¿eh? Bueno, chicos... A mí no me digas que yo he llamado a la policía. ¿Me deja hablar o habla solo usted? Sí. A ver, yo vengo aquí por un aviso, ¿vale? Y si pregunto qué es lo que pasa y usted me está tomando el pelo, ¿cómo quiere que actúe? Me río con usted. Yo no vigilo todo esto, señor agente. Yo no sé vale, lo que pues puede si pasar ahí dentro, ahí pues fuera, si vengo, ahí en medio, vuelvo arriba, a repetirle, caballero. Abajo, en el suelo, en el techo, en el cinturón, en todos sitios. Yo no sé lo que pasa en todos sitios, no soy Doraemon. Vale, cuando acabe me avisa. Sí. ¿Ya ha acabado? Sí. Vale, caballero, le vuelvo a repetir. Si yo vengo aquí y hago una pregunta y dicen que uno ha intentado robarle, le pregunto quién es ese uno y usted me da una descripción que me está vacilando, ¿no? Entonces es obstrucción a la justicia, me está haciendo usted perder el tiempo, ¿verdad? No es obstrucción a la justicia. Ah, no es obstrucción. No estoy obstruyendo. ¿No? No. Decime, llaman a la policía X persona, se presenta aquí la policía. Sí. Estamos preguntando a ver quién es y usted me está diciendo que y me está vacilando y me está diciendo que no he obstruido la justicia. Dígame entonces qué es. Yo pensaba que venía de paseo. Entonces ya yo me bajo aquí para preguntar porque me aburro, ¿verdad, caballero? No, ha preguntado qué pasa aquí. Y yo te he venido de broma, pensaba que estaba aburrido. Pues no, caballero, la policía cuando tampoco viene no está aburrida. Una multa. Ah, pues yo qué sé, que yo pensaba que en la comisaría no sea ¿en serio, nada. Fin? Vargame, pero agente, tampoco te ponga así, hombre. Sí, sí, aquí me quiere poner multa. A mí me. Si me quiere llevar preso, llévame preso, no hay problema, señor agente. No, pero antes llévame a comprar un turbante elegante. Ya le digo, señor, caballero. Que este señor le gusta que le caché, ¿no? Yo que usted no le tocaría mucho, ¿sabes lo que quiero decir? Ya le digo, caballero, se lo voy a dejar en una mera advertencia, pero la próxima vez que sepa usted que son 8.000 dólares y 10 meses de prisión por obstrucción a la justicia, ¿de acuerdo? Sí, muchísimas gracias, señor agente, por la información. No me tiene que dar la gracia. Para la próxima. No me tiene que dar la gracia. Lo que tiene que usted moderar su lenguaje y su vocabulario. Y recuerde que está hablando con un agente de la autoridad. Pero, ¿cómo que mi lenguaje y vocabulario si no te he insultado ni te he faltado respeto? Lo suficiente. Yo creo que ya me ha tomado bastante el pelo y bastante paciencia estoy teniendo con usted. Pues que tenga buen día, señor agente. Señor agente. Qué asco de gente. Señor. Sí, dígame, señorita. ¿Puede ir a comisaría que necesito pagar unas multillas? Vaya usted allí, que hay bastantes compañeros. Vale, voy para allá. Espérate, que estoy pensando en hacer una cosa. ¿Tú te puedes creer, tío? Que tú vienes y te están vacilando. ¿Pero por qué te vacilan? Porque hay un policía. Cuando hay dos o tres, están todos cagados. Bueno, esto es así. Hay que tiltearse. Ya sabes que conmigo a la mínima le meto la porra. Sí.
Joder. Esto sí que existe policía porque no puede hacer otra cosa. Vale, bueno, caballeros, díganme. No, le he avisado yo, le he acordado, la verdad, ya. Era él el que tiene que pagar la multa, pero mira, ha sido convincente. Ay, señor agente, quiero estar limpito como un bebé. Que por... Marte he hecho las posiciones. Déjeme su documentación. Claro. Cuatro meses. Que tengo, que se quiere hacer poli. Madre mía, que es que tengo un hijo estupendísimo. Sí. Ay, ¿quién es el que va a pagar multa? Venga, muy de esto. Yo, es un niño muy apuesto. Sí. ¿Cómo se llama? El niño se llama Paquito. Muy bien, señora Aranda, de momento. ¿Su abuelo? Ah, sí. 17-15. Joder. ¿Qué son llamados tontos? No me jodas. Sí, cojas el bolso, a ver si le va a robar a alguien en una comisaría. 3.700 tiene. Uy, yo creo que es la manía, ¿eh? Señora Aranda, ¿tiene usted $3.700 en multas de radar? Se la voy a atenuar el 50%, uy, debiendo pagar $1.850. Vale, perfecto. Coño, menos más. Que me quedaba yo sin comer esta noche, filete, todo guau. 42. Hombre, sí, teniendo en cuenta que mi colega Yago... pagó 12.500 de multa y atenuado, o sea, que imagínate sin atenuar, ¿sabes? 20 y pico mil. 4203. Hemos dicho 1850. ¿Quién es yo? ¿Tú con quién te juntas aquí? Radar. Yo con todos colgados de la cabeza. Uy, qué susto, ¿eh? Qué susto. Bueno, y aquí no hay un sitio para tomar copitas y demás. Bueno, copas no, porque yo no puedo ver. Ahí, señorita, tiene usted. Sabe. Bueno, señora, tiene usted para café y refrescos. Bueno, señorita. Señorita, para usted, hombre, tampoco corrijamos tanto. Que no, yo me refiero en plan rollo un bar, ¿sabes? No una comisaría aquí tomarme de algo. Coño, soy tío. Aranda, cállate. Aranda. Porque madre mía, no la vaya a liar, a veces se lo van a meter en la cárcel al hijo. Chiquillo, que yo aquí tiene, vida, señora Aranda. Ya está, estaría todo correcto. Venga, ahora le toca a usted. Venga, multa. No, yo acabo de llegar, hombre. Yo llego y ya me he cobrado una multa de $200. Muchas gracias, señor agente. Que si me la quita no estaría de más, ¿eh? Sí. Es que no tienen vergüenza. Lo que tiene que hacer usted, señora, es no correr tanto por la ciudad. Pero si son $200, ya me dirá usted qué multa es esa con la Vespa de mierda, si eso no corre. Dígale que sí. Yo no sé cómo me lo han puesto. Dígale que sí, señora agente. Dígame, caballero. Que como corra, se le va a quedar la misma cara que a usted. ¿Qué ha dicho, caballero? No digo la cara de empanado. ¿Y pollo de la multa? Vamos a ver. ¿Entiendes? ¿En qué momento le he faltado? ¿En qué momento le he faltado el respeto a usted, caballero? Ah, no sé, yo tampoco le falta respeto. Hombre, en el momento que usted se está metiendo con mi aspecto físico, creo que se está metiendo conmigo. No, hombre. ¿Qué? Debería usted medir sus palabras, caballero. Está usted hablando con un agente de autoridad. Sí. Un agente, sí, claro, hombre. Bueno, voy a hacer como que no escucha nada. Que tengan buen día. Yo creo que eso es la edad, señor agente, que nos afecta. Nos afecta a los mayores. No, alguno más que otro, ¿eh? Con las orejas que tienen... que me choco. Sí, hoy es el día de vacilones, pues, ¿sabes qué va a pasar? Que... coche frío de carrico otra vez, tío. Mira, este va a ir reportado. Ala. Subiendo imagen, este va a ir reportado. A ver, dame un momento, chicos, que tengo que mandar un mensaje. Dame un momento. LSPD. Recopilación. Ya. Barra A. ¡Hala!
Por dar una descripción pobre. La normativa lo recoge. Hay que dar una descripción detallada. No es que lo haya reportado. He cogido su ID, sus cosas para poder reportarlo luego. Hay que mandar una información. No. Vehículo en dirección contraria. ¿Qué vehículo? ¿Cómo va vestido el colega? Por eso no voy a los avisos. Si me mandas un aviso pobre, es una tontería, porque cuando llega allí, el colega me va a rolear. ¿Es que es el único coche rojo que hay en el servidor? Pues no. Entonces, es la pena. Se manda ese mensaje. No es que se reporte, sino que se manda ese mensaje, ¿vale? Que se dice, mira, este es el mensaje. Recordamos que el uso del comando barra entorno, hay que enviar un aviso detallado, no siendo válido, por ejemplo, en un robo de vehículo, un entorno robo coche. Tenemos que tener en cuenta que ese aviso sería enviado por una tercera persona que los estuviera viendo, por lo que esta daría algo de información, que, como por ejemplo, color del coche, alguna descripción del sujeto, modelo del vehículo, tipo de vehículo. Todo entorno mal enviado será reportado a la administración. Venga, asesino, dale caña. A descansar, loco. Ha robado un coche en tal lado. ¿Qué coche? Pues vale. Llego allí y es tontería. ¡Uy, va! ¿Está usted bien, señora? Alegro. ¡Madre mía! ¡Tía, menuda hostia! Ya. Sí, sí sale los coches de NP. Sí sale los radares. Hostia, tío. Ha petado el server, tío. Ha
Ha petado el server. Ay, hombre. Petó el server, chicos. Un momento, voy a poner un poquito de música. Vamos a ver. Saludos, colega. Voy a poner música mientras. A petar server, tío. Vale, mira, vamos a aprovechar. A ver, que leo el chat, ¿vale? No sé, tío. No sé. Mira, voy a entrar aquí. Voy a entrar aquí y voy a rolear de civil, ¿vale? Voy a rolear de civil. A rolear de civil y ya. Despistado se nace, no se hace. Ya estoy pasando un pase. Cuando se hace es la C para dejarte en trance. Únanse para no tener alcance. De España hacia Los Santos pasé la Wiley. La guadaña de la muerte me acecha. Yo bebo whisky. Tú solo piensas los segundos que te quedan con Stacy. Yo soy una Macy. Buena, Danito. Fuera de órbita tengo la chispa que necesitas. Tú medita de la mamas al tequila. Otra fiestecita. No es cuestión de querer lo que se necesita. Tic-tac. Las heridas cicatrizan. Cuántas palizas me dieron sin pausa pero sin prisa. Cuántos borraron mi sonrisa. Mi alma está chatrita. Mi frase ya no. Vamos a ver. Hostia, qué tema, ¿no? Pero me va mal por el micro. Pues píllate un micro normalito. Bueno, a ver, yo tengo uno HyperX, pero con un normalito te sobra, ¿eh? ¿Alguien timbra en tu casa, Roberto? F9. Nuke. ¿Cuál es la idea de Nuke? Dame un momento, chicos. 47 4782 barra MSG 4782. Qué temazo, A la buena. Buena. ¿Qué haces tú aquí? Vente. Uso, tío, el perro. Vente para acá. Oficial tercero, enhorabuena por el acceso. Muchas gracias. ¿Para qué, señores?
Bien. Vale, mira, vamos a rolear de... Vamos a rolear de civil, ¿vale? No os preocupéis. Jefe supervisor, comandante, teniente. No, tío, pero ¿por qué? Ya sé que no se ve. Pero mira. Rip, de nuevo. Conexión interrumpida. Conexión interrumpida, chicos. Sí, otra vez petó. Bueno, por lo menos estoy dentro de la comisaría. Pues, chicos, vamos a cortar el stream porque no para de caerse los servidores, ¿eh? RIP, 5M, ¿no? Sí, bueno, pues RIP, o RIP server o RIP... 5M, una de dos. Que no pasa nada por decir RIP server, coño. Por eso no pasa nada. No estoy diciendo nada malo del servidor. No, es el... Que está vetando los servidores. Sí. Pues nada, chicos. Con este musicote me despido de ustedes y muchas gracias por estar aquí. Disculpad que no haya podido ofreceros más, pero... El rol que ha habido es el que ha habido, no ha habido mucho rol y ahora está petando el 5M. Así que nada. Ay, mira, aquí se ve bien los follow. No sé por qué el principal de policía no se ve. Aquí arriba el follow no se veía bien. Algo está pasando ahí. Pero aquí sí se ve bien los follows. Pues muchísimas gracias, chicos. Un abrazo, os quiero.